Madre mía, a las 12:30 del mediodía, tío. Con el calor que hace y aún en casa. Lo que tiene la vida familiar. Bueno, voy a arrancar ya, a empezar ruta. Muy buenas a todos. Voy hacia Ponte Caldelas. Primero por este tramo que apenas hay coches. Bueno, apenas coches. En un camino bastante estrecho, asfaltado, por una aldea. Justo coincidimos yo en mi parte derecha con la bici y en la otra derecha venía un señor con una azada que venía a trabajar al campo. El camino era estrecho, lo lógico hubiera sido frenar o ir despacito entre mí y el señor. Y el tío pasó así, ¡fua! ¡Shu! Que el señor que iba por la otra parte del camino asfaltado tuvo que pegarse así a un muro y se quedó flipado, y yo también. Y luego lo alcancé en un semáforo. Le dije cuatro cositas bien dichas, sin insultar, con buena educación, de que tenga más cuidado con el coche, bla bla bla, que no debía haber pasado así, que no sé qué. Y me dice el tío, que las bicicletas, que vete al monte si quieres ir en bici, que el asfalto es para los coches. Por cierto, la gente se depila las piernas para ir en bici, pero yo voy al hombre lobo, a contracorriente. Estamos en el polígono industrial Ocampiño, luego voy a atravesar Reigosa. Hoy es sábado y no hay mucho tráfico de camiones, aunque bueno, creo que están trabajando ahí. Y así me ha ahorrado un cacho de carretera que está súper transitada de coches para arriba y para abajo. Así que ahora el resto de carretera que me queda, pues mira, voy a ir a Ponte Calderas y de ahí voy a seguir ya un track que saca del Wikiloc. Mira cómo están las antenas de la Fracha. En brumas. Y al sillín ya lo he encontrado el punto, lo he ido ajustando y tal, y ya lo he encontrado el puntillo. Interesante iglesia aquí. Esta es la iglesia parroquial de Santa María de Caritel. De estilo neogótico, iniciada en 1903 y rematada en 1916. Esta es la red de senderos de la comarca de Pontevedra, Sendero de las Armiñas y Foxo del Lobo. Interesante, ¿eh? De principios del siglo XX. Lo curioso es que han puesto cemento ahí y lo que creía que eran vidrieras de lejos no, son como unos azulejos pegados en el cemento. Bueno, el camino sigue aquí, en bajada. Me había despistado porque esto está marcado con flechas y me había despistado, pero menos mal que uno que está desbrozando aquí arriba. ¿Veis? ¿Escucháis el motor? Está desbrozando y me dijo, no, por ahí no es por aquí. Mira el empedrado del camino que va hacia abajo. Estos son antiguos caminos de los pastores y gentes que pasaban por aquí con los carros y los bueyes y tal, a los campos, etcétera. ¿Veis el empedrado? Y por ejemplo aquí una entrada a un antiguo campo de cultivo. ¿Veis lo que os digo de los antiguos pasos a entradas a los campos de cultivo y tal? Aquí hay otro. Mirad qué bonito, tío. Aquí como una especie de puente, sí. Mirad qué enlosado, tú. No, mirad. Los canales de agua. Ay, que se me engancha, se me había enganchado la cámara ahí. Lástima que es este.
A mí me gusta visitar las casas en ruina, aunque estén hechas polvo. Estas casas gallegas, madre mía. El techo no, pero lo que son los muros y tal, esto resiste, vamos. La piedra resiste siglos, tío. Mira que está toda cubierta de musgo. Aún conserva algunos trozos de la puerta de hierro oxidado. Aquí sí que ha caído todo. Mirad este resto de la chimenea aquí, curva, en la curva. Y aquí, curiosa palangana. Una palangana de aquella época, pues eso sí. Tiene toda la pinta. Y por aquí. Se me ha caído. Tiene pinta de haber sido un corral. Bueno, vamos a seguir camino. Fijaos que ahí, esas eran las escaleras al primer piso, sí. Este ya creo que el piso, por ahí se ve un poco de digamos, estuco o escayola de las paredes. Aquí parece que hay restos de otra caserola o algo así. Aquí tenemos con un detector de metales y seguro que... hay algo aquí. Hostia. ¿Qué es esto? Un cristal. Cristales de las ventanas. Bueno, sigo bajando por otro empedrado. Desde luego, esta ruta es para gente andando o con bici de enduro, ¿eh? Porque, madre mía. Pero es bonito, bonito. Esto sí que es vivir en medio del monte, madre mía. Mira, podría cruzar por estos pasos, que para eso están. Aunque hay algunos rotos, hay unos matorralcillos y con la bici no me fío yo de no caer. Así que voy a ir andando por aquí. Y como es verano, pues me va a venir bien para refrescarme los pies. Esto hay que arreglarlo, ¿eh? Aquí he desbrozado un poquito. Mira qué color. ¡Wow! Qué color que tienen estas libélulas, tú.
Son libélulas, ¿no? Ahora no están quietas, pero tienen un azul metálico súper guapo. Tengo los pies como los de un fakir. A ver, se para. Sí. A ver qué bonito, qué color, tío. Alucinante, ¿eh? Qué suerte que ha parado a... ¡Oh! Mira lo que hay ahí, tú. Este me va a morder los pies. ¿Quieres un trozo de chorizo? Extraño esto de aquí. Esto sería para colocar un santo o algo así. Pues nada, ha sido bastante refrescante aquí el paso este. Ahora voy aquí a calzarme. El perrillo, la perrilla, era de unas personas que estaban ahí en la mesa comiendo y tal. No esperaba encontrarme a nadie por aquí, pero... La xoso de abajo, la xoso de arriba. Ese carretel, 1530 metros solo. El recorrido, hostia. Y nada, por aquí. Mira qué subidita. Vaya casa tú. Uf, eso es mi sueño, tío. Una casa en mitad del monte, tío. En mitad del monte, macho. Salud y Força Canut. Pasada el molino, tío. Bueno, estamos en Aguasantas. Hay la iglesia de Aguasantas. Madre mía, estamos casi en julio y tengo frío, tú. Se ha nublado y tal, y ha empezado a refrescar aquí.
La semana pasada estábamos durmiendo con la colcha y con el pijama de invierno porque teníamos frío, tú. Así que imaginaos aquí en el norte de España cómo está la cosa. También hacía mucho calor, pero ahora ya te digo que se ha cerrado el cielo y voy a ponerme el cortavientos porque además voy cuesta abajo y...